Mira, Pepe, en mi opinión, el Instituto Nacional Electoral está preparado junto con los OPLES para que los votos se cuenten y se refieren correctamente en las actas de escrutinio y cómputo, pero es inevitable que haya impugnaciones y que vayan a los tribunales. Eso te lo adelanto de una vez. Habrá sin duda impugnaciones en algunos de los estados de la República. Tú sabes muy bien que los partidos políticos se disputan tramo a tramo cada uno de los cargos, así sea una presidencia municipal, una diputación local, y hay 12 gubernaturas en juego, no es un tema menor. Creo que esto es un preámbulo de lo que va a pasar en el 18, donde vamos a tener prácticamente una elección general. Para ese año, tú serás testigo, Pepe, de elecciones generales para renovar senadores, diputados, presidente de la República, y 29 estados de la República tendrán elecciones coincidentes. Así que nos acercamos prácticamente a elecciones generales en la medida que se van actualizando los calendarios. Para esta ocasión te diría, estamos en este trabajo intenso, no hay prácticamente momento en que los consejeros no estemos atentos a lo que está pasando en el caso de las entidades federativas, y por supuesto, pues si hay que hacer algún correctivo, pues lo haremos, como ocurrió con Durango, donde teníamos algunos problemas con los funcionarios ejecutivos, no con los consejeros, sino con los funcionarios del área ejecutiva del OPLE de Durango, y los hemos prácticamente sustituido por acuerdo del viernes pasado de este Consejo General.